Y estamos en un nuevo episodio de Resaltador y esta vez vamos a hablar con un novelista que debuta, pero tiene un gran pasado con libros, con todo lo que tiene que ver con la gráfica. Se llama Demetrio López. Compartimos apellido, amor por los libros, obviamente, y Tango para Orquesta y Esvástica es el libro que ha escrito. Y también yo supongo que hay temas en común, no sé, la Segunda Guerra Mundial, gente que viene a este Gente que se va. país y que por algo escribiste sobre este tema. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto estar acá, Blanca, con Bueno, vos contame charlando. por qué estos personajes que aparecen en la tapa. Ustedes están viendo una orquesta, bueno, esta es mucho más chica que la que se describe en el libro, obviamente. Sí, claro. ¿Por qué elegiste contar este tema en base al tango? Mira, yo no sé si soy el tipo que más disfruta el tango, pero a mí lo que me interesó siempre, y particularmente en este caso, es la época. O sea, hay una época anterior a lo que sería la cultura del rock and roll, que es, ponele que uno pueda poner como fecha 1955, donde, bueno, acá, digamos, justamente 1955 es toda una fecha, si uno se pone a analizar, porque de algún modo, digamos, hay toda una cultura que tiene que ver con varios ítems, no solamente con el tango, solamente, digamos, porque también es el peronismo, donde estaban sucediendo muchas cosas a la vez, y yo siento, digamos, que no fueron época. Es como si yo te dijera a vos, no, Nueva York los años 50, los años 70, Los Ángeles los años 50, tenés carrada de novelas negras y no necesariamente, narrando esa época. Bueno, yo siento que es 40, que es la época del oro del tango, por cierto, no están narradas. Y ahí pasaban un montón de cosas que yo siento, digamos, que son, además de la mar de interesantes, digamos, caldo de cultivo para hacer una novela como la que yo quería escribir. Digamos, que tiene que ver con, como decías vos, señores que vinieron acá, que en otra época usaban uniformes negros, toda una época que tiene que ver también con el auge del peronismo, pero a la vez también con el tango. Pero además traté de evitar, digamos, si eso es posible, la novela histórica, que lo es, porque no te queda otra, pero a la vez Claro. también poder contar una buena historia policial, porque, digamos, lo que yo sentía también es que muchas veces me ha pasado, y no es de subirme a ningún placar, a veces uno siente, digamos, que le gustaría leer algo que solamente uno puede escribir. Y yo Interesante, sentía, digamos, claro. Y yo sentía, digamos, que tenía una historia para contar, que tiene que ver, bueno, un poco lo que decíamos antes, pero porque el ambiente del tango proporciona además otra métrica para hablar de esa época. A lo mejor no soy del todo claro, pero quiero decirte, digamos, o sea, lo que vas a encontrar en tango no es solamente, digamos, una referencia al género que está, por supuesto, pero para aquellos que a lo mejor no son fans del tango, no es que se trata de tango, aunque no deje de tratarse de tango. A lo mejor me pongo enigmático, pero lo que te quiero decir es, ahí adentro pasan un montón de cosas que trascienden eso y que, digamos, intentan, digamos, no sé si explicar, pero al menos recrear esa época, que Desde es ya, porque hay particular. personajes que no son lo que quiere, lo que dicen ser. Por ejemplo, yo, digamos, de lo que yo siento, digamos, que de algún modo puede actuar, no sé si como marco de referencia, pero si querés como eje también que está dando vueltas, es Los Siete Locos, pero no por Claro. que le estemos afanando a Los Siete Locos, por el amor de Dios, pero sí por ese género de personajes. A mí me interesaba ese género de personajes porteños, pero puestos en otro contexto.
que no tenga que ver, Totalmente. digamos, con a lo mejor el robo de una empresa, digamos, como es el caso del DocuSign, sino más bien, ya te digo, con estos señores que están llegando, ¿y qué sucede cuando estos señores llegan? Sí, Y contado. obviamente, acá hay Sí. política y hay todo un trasfondo que se da. A mí bueno, mientras lo iba leyendo, era como una obra de teatro, ¿no? Que se sucedía en un lugar que era obviamente este boliche y en el que va a tocar esta orquesta, en el que van a tocar estos músicos. Y también tiene esta cosa de generar desde el primer capítulo una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer capítulo no es el primer capítulo. Esto empieza en el capítulo 53 y Claro. termina, porque Demetrio es así, en el 25. Entonces, ¿Por qué? claro, ¿Por qué? Porque me ya a parece partir que es de ahí. lógico. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque me parece que es lógico. O sea, tiene que ver con que algo sucede en ese capítulo, en el 54, que hace que dispara, digamos, todo lo que viene después. Porque una de las cosas, bueno, esto es algo muy personal. Yo siempre sentí, digamos, que a mí me interesaba más del género policial lo que traté de plasmar en esta novela, que es la idea de que no importa tanto, o sí importa, pero no importa tanto quién es el asesino, sino más bien qué es lo que está sucediendo. Es algo que yo El motivo. siento, digamos, claro. Porque, digamos, en la novela, lo que a lo mejor había que trasladarlo también a la vida cotidiana, más que preguntarse quién está haciendo qué cosa, es qué está pasando que yo no me doy cuenta. Claro. Entonces, que me parece una pregunta incluso más interesante, ¿no? Digo, porque a lo mejor estamos hablando de un género ya perimido probablemente. Digo, pero Agatha Christie. O estabas buscando, viste, ahí en ese sortilegio que armaba, digamos, en esa estructura, bueno, a ver quién fue. Y si está pasando otra cosa, y si lo que, digamos, porque otra de las cosas que suceden en Tango, en esta novela, es que es media como coral, digamos, o sea, no es que vos seguís a alguien, sino que aparece un montón de gente. Y de hecho, digamos, el detective, para llamarlo a alguien, o quien investiga, no es primero, no es precisamente un buen muchacho, y por otro lado, es muy probable que esté viendo mal. No Claro. quiero spoilear más, digamos, porque si no pierde gracia, pero un poco, ya te digo, o sea, es a lo mejor sumar preguntas más que encontrar respuestas, ¿no? Porque Claro, que las tampoco cosas quiero. no le salen como él quería. Y por otro lado, no todas las respuestas están dadas. Claro. Porque, digamos, bueno, no importa. Digamos, o sea, quiero decirte, hay un montón de preguntas que no son contestadas. Porque ahí está precisamente, digamos, lo sorprendente de la escritura, que puedas encontrar un lugar donde a lo mejor no te conteste todo lo que vos necesitas saber o todo lo que vos querés saber. Bueno, también está este juego con el lector, ¿no? Esto de no empezar por el principio, de en ese primer capítulo, que no es el primer capítulo, presentar dos personajes que después vamos a ver cómo se van desarrollando en la novela, y cuando volvemos a esa escena, vemos realmente quiénes son cada uno, ¿no? O sea, lo Claro, tenemos más en claro. Sí, tal claro. cual. Ya te digo, o sea, me parece que respondía más a la idea de contar, te agrego o agreguemos data, digamos, la novela sucede en una noche, digamos que de algún modo la temporalidad es como si yo te dijera 6 de la tarde, 6 de la mañana.
Porque otra de las cosas que yo buscaba cuando te decía esto de tratar de encontrar aquello que a mí me gusta leer, es, a mí me interesaban aquellas novelas que se aceleran. O sea, yo buscaba un... A mí me llevó mucho tiempo encontrar lo que yo quería contar. O sea, la novela es la versión 13 de 12, a lo largo de 13 años, yo todos los años iba escribiendo una nueva versión hasta que el año pasado... encontré lo que yo quería encontrar. Digo, a mí me llevó mucho tiempo porque, nada, empezó siendo una lánguida novela, larguísima, después me di cuenta, digamos, y cada año se iba encogiendo, digamos, hasta que quedó más o menos lo que vas a leer hoy, Blanca. Entonces, no es que me salió de una, porque yo lo que buscaba era un tono y una velocidad, sobre todo, y un Claro, sobre todo ritmo, bien rico. digamos, que yo encontré al final. Digamos, incluso algunos giros son de la última versión, ni siquiera estaban pensados al principio, porque, digamos, es como que de repente, yo a veces hace un tiempo pensaba, digo, por ejemplo, en un momento uno de los protagonistas escribe una letra de tango, y yo pensaba, yo no sé si vos me traes a mí, viene este muchacho a mí, me traes esa letra, si yo no le digo, amigo, sigo, seguí participando. Digo, llega un momento en que vos generás una dinámica y después funciona solo. Entonces ya no depende de que a vos te guste o no te guste. O sea, los personajes hacen lo que les parece a ellos, no lo que les parece al autor. Porque si vos te pones, y esto es una teoría mía, pero digo, si vos te metés en el medio a opinar, me parece que pierde, digamos, la esencia de lo que vos estás contando. Ya te digo, o sea, es muy probable, digamos, que este personaje que escribe no sea muy bueno. A mi modo de ver, a lo mejor otro te No dice sé, habría extraordinario. que preguntarle al señor que se encuentra con él en la lechería a ver si le gustó al final o no. Bueno, parece que sí, qué sé yo. Digo, pero no sé, si me preguntás a mí, viste, a lo mejor yo dudaría. Pero con esto lo que te quiero decir es, muchas veces pasa, digamos, que vos lo que necesitas más que corregir, la palabra corregir es bastante compleja, es soltar. Y yo Soltar veo y que que las esta fuerzas. velocidad que se adquiere, que digamos que se desarrolla ya pasada las, no sé, 15 primeras páginas de la novela, también tiene que ver con esa coralidad que vos decís, porque los diálogos, no sé si se ven, o sea, son perpetuos, es un ir y venir entre los personajes. Por eso yo te decía que en un momento, cuando yo estaba leyendo, yo me imaginaba una obra de teatro, ¿no? ¿Viste esas obras de teatro donde entran, salen personajes, vienen, van, se desarrollan las escenas y es en un contexto temporal limitado, ¿no? Que como pasa acá. Entonces, yo lo veía así. Desde Y me mi punto de parece vista, que o sea, en eso también uno agarra velocidad, ¿no? Al leer. desde mi punto de vista, o sea, el diálogo genera velocidad. Primero Claro. porque, viste, o sea, se vuelve como más, viste, o sea, la narración se puede a lo mejor volver más lánguida. En cambio, vos hablás, va bien, ¿eh? Y el segundo problema que yo tenía es que yo tengo ocho tipos conviviendo. Entonces, nada, ¿qué van a hacer? Hablar. Digo, yo fui a algunas previas de recitales y nada, los pibes están, che, ¿te acordás de? Y el otro, ¿viste? Tenés que hacer tiempo, tenés que esperar, no tenés ganas de aburrirte, alguno puede No, bueno, se tocar. hacen bromas pesaditas también. Se hacen bromas, o sea, imagínate, no hay celulares, digo, entonces no es que Claro. cada uno está colgado en su mundo. Entonces, nada, uno puede estar leyendo, el otro puede estar laburando, pero el otro va a estar, che, ¿qué pasó aquel día? No sé, hablando hasta pavadas, pero, y esta es segunda teoría mía, es difícil que no hables de algo que está sucediendo, aunque no hables de eso. Que esa es Claro. otra de las cosas que yo siento, digamos, que yo quería transmitir. Por más que vos estés hablando tonteras. No estás hablando tonteras, porque algo está pasando y es muy difícil evadirse de eso que está sucediendo, sin que al menos no hables lateralmente de eso. Bueno, nada, son cosas, digamos, que uno conoce de la vida, digamos, ¿no? O sea, donde vos sentís
que algo está latente y surge. Claro, tal cual. Más en ese Quieras. contexto, ¿no? Más en este contexto, claro que sí. Totalmente. Demetrio, entonces, ¿cuánto tiempo, o sea, estas 13 versiones tuyas, cuándo empezaron? En el 2011. Yo 2011 empecé hasta ahora. hasta el 2020, hasta fines del 2022. La que sale es la última, que es como la última, 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 digamos, que es la que yo dije, ya está, tomá, digamos, que le dije a la editora, tomá. Eso fue en marzo del 2023, y la novela tuve, digamos, una suerte de quien está, no sé, de algún modo bendecido, digamos, porque, viste, yo a las pocas semanas viene alguien y me dice, che, me gusta, y yo le dije, tomá, viste, es toda tuya. Y así fue como salió a mediados del año pasado. A medio fines del año pasado. Si tienen ganas, léanla. Si les interesa el género, digamos, más. Y si no les gusta, a lo mejor estamos como yo con este muchacho del tango, ¿no? Digamos. O sea, bueno, es posible que tengan razón. La editorial que la edita, para valga la Disculpen, redundancia, es Azul correcto. Francia. ¿Cómo es tu relación con la editorial? Hacia mediados de marzo yo tengo la novela terminada y me hago una lista de 20 editoriales que a mí me pareció que podían entender de qué estábamos hablando. Porque obviamente yo formo parte de un programa que se llama Libros que Muerden hace muchos años con Guillermo Piro. Programón. Bueno, no sé qué decirte. Tengo ganas de Bueno, decirte lo mismo que el de la letra de tango. yo lo conocí a Piro cuando trabajaba en Perfil y la verdad es Ah, que no, hacen un programa bárbaro. mira. Y resulta. Perdón. Me hice una lista. A ver, con Guillermo siempre discutimos sobre el tema de la crítica. Yo soy muy crítico del tema de la crítica, digamos. Yo soy muy crítico. A mí me parece, digamos, que no cualquiera está capacitado para opinar de cualquier cosa. Entonces, ni siquiera mal. No te estoy diciendo qué opino, ni siquiera mal. Hemos tenido largas discusiones sobre, no sé, yo tengo un crítico de Fellini y le doy una película de terror. ¿Qué me va a decir? Algo, o sea, ¿o qué me va a aportar? Digo, sobre todo cuando uno habla de crítica negativa, cuando uno habla de crítica contextual o agregar algo, o si alguien quisiera hacer algún comentario respecto de ponerle, bueno, esto se parece a otra cosa. Bueno, ahí puede ser, pero digamos, en términos generales, digamos, yo tengo bastante, soy bastante crítico de la crítica. En ese marco, viste, traté de encontrar aquellas editoriales que a mí me pareció que podían tener material que pudiera tener que ver con lo que yo hago. ¿Entendés? O sea, una novela policial, que sea de Argentina, o por lo menos de ese contexto. Y encontré, sí, hay, por supuesto. Una es Azul Francia. Entonces yo mando, ¿viste? Y la gente de Azul Francia me contesta, Francisca me dice, che, me gusta. Dale, dale para adelante, o sea, es toda tuya. Lo que uno necesita en estas ocasiones, y en muchas también, es alguien que crea en uno, que diga, che, me Totalmente. gusta, al parque con eso. Y bueno, nada, nos pusimos a laburar y poco tiempo salió. Y acá estamos, haciendo una segunda parte. Porque, digamos, hay muchos hilos que quedaron sueltos de la primera y bueno, estamos trabajando en esa segunda parte. No, esa es una primicia, me encantó eso. Así que vas a seguir con este personaje. Sí, porque me parece, digamos, que abría algunas puertas que no cerraba, Sí. que Ajá. correspondía, digamos, que la cierre. Tengo que ser educado y la cierre, ¿verdad? Y una de las puertas es saber si le aceptan el tango o no. Sí,
Cambia el tiempo, cambia la época, pasan unos años, ya está en otro lugar, en su doble tarea, digamos, ya se ha convertido en otra persona, y cambian muchas cosas y espero que pronto podamos hablar de ella, ojalá. Espero que uno Hay una frase que me quedó, en realidad hay un capítulo que es el 25, que paradójicamente es el último, pero no es el último, que es fantástico en el ritmo que tiene, en cómo se describen solos los personajes por el mismo diálogo, y termina con Bueno, una frase eso. que es, hagan de cuenta que están felices de estar aquí. A ver, digo, en primer lugar es una gran, gigantesca deuda con Manuel Puig, digamos, porque yo ese tipo de mecanismos los leí en La traición de Rita Hayworth. El mecanismo donde vos tenés a dos personas hablando durante 60 páginas. Hasta que en un momento empezás a entender el contexto de qué estaba hablando. Porque, claro, empiezan a dos personas a hablar y ¿quiénes son? De repente te das cuenta, una es una chica, una es joven, una es más grande, una parece la madre, están en un pueblo, y así, ¿no? Un mecanismo que me pareció interesantísimo, digamos, porque Sí, totalmente. a pesar, digamos, de que es obvio, digamos, que él viene del guión, yo de algún modo también, digamos, entonces, dialogar así de fácil es porque tenés oficio. De todos modos, y en la literatura hay diálogo, claro que sí, digamos, pero no sé si tenés que poner algún detalle destacado de Manuel, es, bueno, su talento, digamos, para el diálogo. Mi necesidad de que Tango tuviera tanto diálogo tenía que ver, ya te digo, sobre todo con la cantidad de personajes que estabas manejando. O sea, es inimaginable ocho tipos callados. ¿Entendés? O sea, es inimaginable. Si a lo mejor yo hubiera escrito viste, no sé, un monólogo, o un monólogo, quiero decir, la historia de un solo personaje, o similar, o no tanta necesidad de que haya tanta gente en un lugar, y más en un lugar, digamos, que es en última instancia un boliche de tango, o sea, lo que antes se llamaba cabaret, que después, Claro. en mi generación, por ejemplo, siempre tuvo como una connotación muy negativa y decadente, que fue en los años 60, digamos, pero antes un cabaret era otra cosa. O sea, yo siempre me acuerdo, digamos, y algo que también para mí resultó disparador de la novela de Tango para Orquesta y Esvástica, es, te acordarás, Gatica el Mono, de Leonardo Fabio. Sí. Gatica el Mono empieza, él gana una pelea, llega uno de estos boliches, yo te dijera el Marabú, que eran los grandes boliches de calle Corrientes, o sea, ya se llamaba calle. O sea, siempre fue la calle Corrientes, pero en aquella época todavía tenía más sentido porque haría 10 años que la habían convertido en avenida. Y él entra, ¿no? Y hay una orquesta de tango tocando y él se pone a dirigirla. Esa escena, que incluso está tomada con un plano rarísimo, porque él la toma de Leonardo Fabio, la toma de costado, lo cual da como una cosa media extraña, porque, digamos, sería magnífica, ¿viste? Le daría como cierta magnificencia si él se pone adelante y vos tenés a todos los tipos acá. Él se pone de costado. Eso me parece interesante, porque es como que es el plano más raro, digamos, que vos podés hacer, porque vos tenés, o sea, vos imaginate la cámara puesta así y él está ahí de costado dirigiendo una orquesta. Bueno, eso para mí fue uno de los disparadores de Tango para Orquesta. Esa escena donde vos veías a los tipos, viste en la escalinatita, no sé cómo llamarla, hay una serie de descripciones ahí en la novela sobre cómo los quieren parar, que era una Sí, época, tal cual. digamos, hay unos cubos, ¿no? O sea, toda una cosa, que yo eso lo vi en varias películas de tango, en una película sobre todo de Troilo, que tocan con unos cubos, no sé, se quieren hacer, viste, los surrealistas, no sé, viste, los ponen en unos cubos, unos más altos, viste, unas cosas. Pero bueno, también juega con eso.
digamos, sí, a lo que me quiero referir también de algún modo es, conozco mucha gente que me dijo, no, pero el tango, qué sé yo, no, 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 no te preocupes, no va por ahí. En todo Claro. caso, va por el, o sea, si querés, va por el lado del sábado cuando dice el tango es un sentimiento trágico, se baila, que es bastante discutible, pero que si querés en esta novela sí se plasma, ¿no? Sin dudas hay una cosa bastante trágica. No, claro, y que aparte tiene que ver con la época, está perfectamente el género musical puesto para la época. ¿Te lo imaginás también como una película? ¿Te imaginaste los actores? Porque la verdad que con toda la trama y con todo la ambientación que tiene, está perfecta, como vos dijiste antes, como para volcarla ya en un guión. Me parece, digamos, que lo que da cine, lo que da clima de cine es la velocidad. Digamos, ya te digo, como está contada en términos rápidos, que para mí eso tenía que ver, digamos, con la necesidad de cierta ansiedad que yo quería que se generara. Digamos, o sea, me parecía, digamos, que la historia merecía ese clima, no al revés. Entonces, se necesitaba, a mi modo de entenderlo, digamos, que pasara rápido, porque al pasar rápido, vos te quedabas, si querés, es como en Casablanca cuando Víctor Laszlo está esperando el pasaporte, ¿viste? Tiene que ser una cosa de, tiene que ser esta noche, tiene que ser ya, digamos. Claro. Bueno, no, lo vemos la semana que viene. No, No. tiene que ser todo así, digamos, porque me daba la, porque tenía la impresión, digamos, de que iba a funcionar mejor en esos términos. Yo creo que funciona mejor en esos términos, por lo menos. Ya esta segunda parte, por ejemplo, es diferente. Porque ahí ya, pero bueno, te voy a contar cosas que no viste, entonces es medio como complicado, pero aunque sea si querés para contarte algo, digamos, para mí tiene que ser al revés, tiene que ser, en este caso, que de la nueva, algo que es un tiempo que se va agotando. Ahí yo juego al revés, porque acá es para hacia adelante y la otra es la nueva es hacia atrás. Pero volviendo al tema. Si yo la veo cinematográfica, sí, claro, o sea, porque sí, porque está escrita, digamos, de tal moda de que lo parece. Y además, porque bueno, soy fan del cine, digo, o sea, ¿qué te voy a decir? Y que tiene tu Te digo, influencia de te digo la productor, pica por del mono, a lo ¿sí? mejor. ¿Cómo? Digo que tiene tu influencia de productor, a lo mejor. Nunca trabajé en cine. Te soy sincero. No, yo soy, querés, soy productor de radio, de televisión, he trabajado muchos años en gráfica, en tele mucho, pero no en cine. Y siempre viste que, bueno, lo habrás visto, viste, que habla un Campanella o mucha gente que te dice, no, el cine es un embole, no, porque tenés que estar 14 horas esperando que te dé la luz para que Sí. el iluminador y de repente todo, ya, y todos salen corriendo y hacen. La verdad, desconozco ese universo. Me encantaría conocerlo. Ojalá le interese a alguien, modestamente, digamos, te puedo decir. ¿Qué sé yo? No sé. Acá estamos. Hola, hola productores de cine. Sí. Por supuesto. Aparte que se necesitan cosas así, totalmente novedosas y con personajes que sean estos inesperados, ¿no? Que no, uno al principio no cree que este personaje al que lo ve componiendo y demás, bueno, pase a lo que pasa con él. Demetrio, un gusto haber estado estos minutitos en tu casa, haber hablado de orquesta para, perdón, tango para orquesta y esvástica. A mí me parece que estas son las novelas que valen la pena, las que nos abren un mundo que, no sé, no conocíamos antes, ¿no? Que tocan historias que no estaban tocadas antes. Déjame hacer un pasar, no, no es un chivo, es un comentario. Pablo Temes es el que hizo la tapa
Pablo Pablito es, Temes, otro de perfil. claro, o sea, tremendo artista, Tremendo. es responsable de la revista Noticias, Exacto. del diario Perfil, y tiene, digamos, una obra pictórica extraordinaria. Si alguna vez, lo digo para la gente que te sigue, si alguna vez ven muestra de Pablo Temes, vayan corriendo porque es un artista. Hay lugares comunes sin igual. De veras lo digo. De veras lo digo. Y te entendió perfectamente para hacer esta etapa. Exactamente. O sea, No yo le dije, estarán che, los ocho, mirá. pero está en la esencia. Claro, nada, él la ojeó. Yo le dije, imagínate tangueros y que se complica y señores que vienen de otro lado, bueno, de Alemania, sí, listo, vamos. Y hizo esa tapa Claro, que por se atreve. los colores están perfectos. La Exactamente, y la tapa. distribución también, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que entendió a la perfección lo que queríamos hacer. Bueno, muchísimas gracias, Demetrio. Obviamente nos vamos a comunicar para la segunda parte y vamos a Ojalá. poner todas las fichas para esto, ¿no? Para que se haga realidad esto de que se lleve. No sé si una película o una miniserie, pero que lo podamos ver también en algo audiovisual porque da para muchísimo. Si la quieren conseguir la novela, www, Azul Francia Editorial, búsquenla, Tango para Orquesta y Esvástica, la van a encontrar. Exactamente. Ahí va. Te la mandan a tu casa. Hoy hay algunas cosas nuevas que están buenas. Y si no, en librerías, digamos, en librerías también está. Y a vos también te pueden encontrar en Instagram. Sí, si tienen ganas, sí. Demetrio.López880, ahí también estamos. Así que gracias, gracias Blanca, gracias por el tiempo, digamos, porque no sé, hace un montón que estamos hablando y te estoy molestando acá. No, en absoluto. Y bueno, los libros muerden y me parece que los libros tienen que seguir mordiéndonos las ideas. Sí, digamos. Bueno, justamente en Libros que Muerden, que está en Radio Ciudad los domingos de 18:20, siempre hemos intentado, ojalá nos haya salido, hace 10 años que estamos al aire, ojalá ¿Eh? nos haya salido, invitar a gente nueva. Digamos, obviamente han venido todos los. Es inevitable que te vengan los que uno podría denominar consagrados. Pero Nobles, sí nos interesa porque, bueno, nada, o sea, ahora que vienen tiempos tan difíciles, yo te puedo asegurar que el libro va a ser un gran refugio. Y quizás Totalmente. uno de los mejores. Qué buen Para lo que fuera. título. Para lo que fuera, aunque sea para pensar, aunque sea para reflexionar, aunque sea para tomar decisiones, aunque sea para ver, digamos, o si quieres incluso para escaparse y volver de otro modo. A ver, hay libros y libros, obviamente, digo, o sea, no lo mismo Hegel que Tango para orquesta, pero bueno, en Todos todo son sentido, válidos. todos son válidos, exactamente. Ojalá, Muchísimas digamos, gracias. leamos cada vez más. Esa, muy buena. Ojalá leamos cada Muchísimas vez más. gracias. Te mando un Gracias, beso Blanca. enorme y Otro hasta la segunda. y acá siempre para tu disposición, para lo que necesites. Gracias, ¿eh? Auspicia Sadaic, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Catulo Tango, en el corazón del Abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango.